donde colocamos unos pedacitos de aluminio, en una resistencia se funden y a alto vacío nos da un color aluminio. Después pasamos al área de pintura, donde sumergimos nuestra esfera en una cubeta de pintura, dándole varias vueltas para lograr el color que queremos de ella. De pintura pasamos al área de decoración. Aquí mis compañeras, para decorar una esfera, lo que utilizan son pinceles, agujas, punteros y hasta sus propios dedos. Después pasamos al área de empaque. Con una piedra de esmeril, retiramos lo que nosotros llamamos varilla. Y como ustedes pueden observar, la varilla viene desde el área de globeo. Una vez retirada la varilla, colocamos lo que es el gancho y el casquillo para poder colgar de su árbol. Algunas de nuestras esferas pasan al área de manualidades, donde se le coloca el sombrero, los brazos, los pies, la serie que lleva por dentro y cualquier otro accesorio. Así es como nosotros realizamos nuestras artesanías.